Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez. Bienvenidos. Hoy en adelante, la exhibición de mantarrayas en el Zoológico del Condado de Milwaukee. También la Conferencia Nacional de la Mujer de LULAC. Y Jesús Santos y Marisol Alvarado hablan de la integración de Subdivision y ALAS en una sola escuela preparatoria. Por un año más, el Zoológico del Condado de Milwaukee estará presentando en mayo próximo la exhibición de mantarrayas. En ella, los visitantes podrán ver de cerca y tocar estas fascinantes criaturas. Salvador Gómez nos trae imágenes de la exhibición. The Milwaukee County Zoo, and this is our summer exhibit, Stingray Bay. It's a 15,000-gallon interactive touch pool. We have six species of animals here. We have two species of stingrays, three species of sharks, and a horseshoe crab. Our most populous animal here in the pool is the cow-nose stingray, which is the one swimming by here. Very gregarious animal found along the southern coast of North America, also in the Gulf of Mexico, and down as far south has been found into West Africa. Species that swims on the top of the surface, likes to be touched, likes to have a lot of interaction with people. And if you look around, that's what you're seeing, is most of the people are getting the opportunity to touch a cow-nose ray. They really enjoy the interaction. They like the tactile stimulation. They love to be touched. And folks are lucky enough to also have an opportunity to feed them throughout the day. We do random feeding times, and folks are able to feed them. We also have the southern stingray, which is this guy swimming by right here. Southern stingrays are a bottom-dwelling animal. In this case, we've got some smaller ones. We also have larger ones than the cow-nose rays. They grow up to 6 feet across, so quite an impressive species. A lot of people are familiar with these guys. They're what's found down in Stingray City. So if people have talked about swimming with the stingrays, generally it is the southern stingray. They also enjoy the interaction with people. A little bit harder to reach, you've got to reach down, but if you watch along the sides, they actually come right along the sides, love to interact with the people. As far as sharks, we have right now two species in the pool that are bamboo sharks. We have a white spotted bamboo shark and a brown banded bamboo shark. These guys are found in warm waters. They're a nocturnal animal, so they're not real active during the day, but it gives a great opportunity. People can reach down and touch them because they're right along the sides of the walls. Gives folks an opportunity to say, hey, I touched a shark. So this is a horseshoe crab, and I'm gonna go ahead and turn it over. These guys are more closely related to scorpions and spiders than they are to crabs. But if we take a look here, it kind of looks like a scorpion body. He's got the tail. He's got his body in three different parts here. So he's able to move around. He can flip back and forth. If he's turned upside down, he can use his tail to actually right himself. We feed these guys a mixture of shrimp, shrimp capelin, squid, and mackerel. And throughout the day, they get a good variety. It's kind of like having to eat your vegetables. Some of them are gonna like eating one thing, some are gonna like eating others, but we make sure that we try to get everybody a balanced diet. In the wild, they would be finding those foods as well as clams, oysters, mollusks, different things like that. These guys are all safe to touch. We actually trim their barbs. Barbs grow just like fingernails. And it's same thing as us trimming our fingernails. It's completely painless to the animal. We trim their barbs about three times a year because they do grow at different rates. And at that point, they're completely safe to touch. It's very unique because people here, obviously in Milwaukee, don't have an opportunity to be along the coast and see these animals on a daily basis or interact with them. I mean, the actual fact that you get to touch these animals, feed these animals, makes it very exciting. And kids that may not have ever had that opportunity are able to interact with a species that is usually not found in these parts. Our horseshoe crabs are ancient species. They're related to the dinosaurs. They're as old as the dinosaurs. And if you've been along the coast of North America, you would see them. And they're just a neat animal to see. They're out on the coastline, so that's a lot of fun. You can see them in the pool. And then you've got the cow-nose rays, the southern rays, that people aren't going to get that opportunity to see them walking along the coastline typically, so it's neat that they have that opportunity here in this pool.
These guys actually, they're related to sharks. Stingrays are related to sharks, but they don't have the sharp teeth that you associate with a shark. These guys are what are called plate dentitions. So it's more of a flat plate of teeth that allows them to crush things like clams, oysters, hard-shelled items. They're very friendly with people. As I said, people are able to touch them all day long, and then various times throughout the day, we allow the public to feed them, which is a really neat experience. They actually use a suction-type method to get their food, because typically they're going along the bottom and feeding from the bottom, so they actually are sucking up their prey from the bottom. So when you're able to feed them, you have the food in your hand, and you're putting it down in the water, and they're using that suction. So it feels like a little vacuum cleaner hose on your hand. It's quite a neat sensation. Our southern stingrays, right now we have some juveniles in the pool, but these guys can get up to 6 feet across. The females are quite large. Our cow nose rays can grow up to 3 feet across. So we've actually got a couple in here that are quite mature rays and very large. But as you see, they're all gentle giants. I mean, they're wonderful to watch. They let people touch them, you're feeding them. Just very, very docile creatures. We actually have all of our animals housed in an off-season housing. So we have our animals housed down in Florida during the off-season. And then we actually truck them up here. So they come in a big semi-truck that's got 3 large pools in it. And we truck them up here. They've got a full life support system. They have a biologist on board. So we make sure that they're safe the whole way. We get them here, we bring them into the pool, and then they're excited because they're in a great environment. I think the great part of this exhibition is they are being exposed to animals they typically wouldn't see. And we're educating the public on what's out there in the world and what we need to do to protect these animals. These animals are fished, people eat these animals, so we want to make sure that the public is aware that these are great, gentle creatures and that we want to do our best to protect them. It's very exciting. We've got exhibitions throughout North America. This is one of our premier exhibitions. It's a great, great environment for people. They get to come in, they get cool off in the summertime, put their hands in the water. You know, it's a great experience. You get an opportunity to get hands-on with an animal. Typically, when you go to a zoo, you're looking at animals. But this is an experience that you actually get to touch and interact with those animals. So it's a great opportunity. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, llevó a cabo su Conferencia Nacional de la Mujer en nuestra ciudad. Nuestras cámaras estuvieron al tanto de los seminarios y presentaciones de este evento. Veamos este reportaje de Johnny Muñoz. La organización LULAC, siendo una de las organizaciones más antiguas de la nación hispana, con más de 85 años de existencia, se dedica al desarrollo y a la lucha de los derechos civiles, derechos de igualdad para todos los latinoamericanos. Crearon la Comisión de Mujeres con el fin de lograr un brazo, como decimos, de ayuda para que las mujeres tuvieran una participación más directa. Estamos aquí para asistir a la comunidad, para dar informes tocante a educación, derechos civiles. En esta conferencia el objetivo es de promover a la mujer, de traerle información acerca de cómo progresar, de las oportunidades que hay para poder alcanzar metas que se hayan trazado o ayudarles a trazar esas metas. We could promote the education of women. And when I say education, I'm just not saying formal education in college and universities, but more so education of the great need for them to be involved. Y a unas mujeres muy, pero que muy especiales. Las mujeres que se han convertido en la punta de lanza de la organización LULAC, que en la lucha de los derechos de la mujer, nuestras comisionadas nacionales. La Comisión de Mujeres se dedica principalmente a abrir paso, a buscar que la mujer se eduque, a buscar que la mujer cambie su pensamiento, ese pensamiento de que ser mujer es ser sometida. No, que entiendan que pueden ocupar cualquier posición que ocupe el hombre y que el hombre debe estar a su lado y no ellas detrás del hombre. Cada día es mayor la participación de la mujer
en las Fuerzas Armadas. Anteriormente, cuando el servicio militar era obligatorio, excluían la participación de la mujer. Y hubo valientes mujeres que se pusieron de pie, fueron las famosas UAC, y ya están ocupando puestos en la milicia a través de su esfuerzo y su dedicación, demostrando que tenemos la capacidad no solamente de pedir derechos, sino también cumplir con nuestras responsabilidades. El reto es el poder nosotras también estar sentadas en la mesa en donde se están haciendo esas leyes que afectan a toda nuestra comunidad, a toda nuestra sociedad. Ser partes de hacer las decisiones. Dentro de lo que es la población latina, la mujer ya está ocupando una posición bastante elevada. Pero dentro de eso, los mismos estudios que se han hecho en diferentes agencias, diferentes unidades, el mismo gobierno, tú encuentras que la mujer latina no está ocupando las posiciones principales, ni de gobierno ni de las empresas. Well, we all know the tremendous growth we've seen here in the state, and particularly in Milwaukee, with regards to the growth of the Hispanic population. It's grown over 74% in the last 10 years. We've seen a growing level, too, of our Latinas starting businesses, becoming young professionals, etc. So we really wanted to bring some resources to help move them to the next level. Cuando se fundó la organización hace 85 años, veíamos que había mucha discriminación en varios temas. Precisamente cuando los niños iban a la escuela, los separaban. Los latinos en una escuelita y las otras personas en otra. Women are the largest group in our country, and they should have the same opportunities that everyone else has. So that's the message we're sending here today. Y la otra cosa muy importante es el hecho de que hay muchas mujeres que son la cabeza de su hogar. Ellas son las que mantienen a la familia y tienen que aprender a ver al futuro para que ellas puedan estar in a well financial status when it's time for retirement. Ahora mismo lo que quiero es llevar el mensaje de lo importante que es cambiar la situación territorial que tiene Puerto Rico en este momento con los Estados Unidos. En Puerto Rico hay 3.6 millones de ciudadanos americanos que no tienen los mismos derechos que un ciudadano en los Estados Unidos. Es más, no tienen los mismos derechos de un ciudadano americano que se va a cualquier parte del mundo, que todavía de cualquier sitio puede votar por su presidente. Nosotros no. Cuando nosotros quisimos hacerlo aquí, nos encontramos que aquí la población ha crecido de latinos inmensamente y que la mujer está ocupando un alza en ese censo. Así que lo mejor era venir aquí, porque así tú podías captar la atención de todas esas mujeres para que en una forma u otra pudiesen ayudar a las demás mujeres a que se inscriban, a que voten. Si todas las mujeres abrimos un caminito, un pequeño espacio, las que venimos detrás podemos llegar a estas posiciones. Right now, about one out of every 10 Latinos or Latinas that are in college are receiving or have received some level of support from LULAC, whether it be through counseling, whether it be through mentoring, or scholarships that we give. We give out over $2 million in scholarships every year. Muchas veces cuando uno trata de darle información a las muchachas del high school, ya es poco tarde. Así es que nosotros empezamos de jóvenes de 6 años leyendo con ellas y dándoles información, informes tocante qué es lo que pueden hacer ellas para que se pongan en una posición de liderazgo cuando estén más grandecitas. So one other exciting thing that we're really doing to empower las mujeres is we're starting younger. We've now launched a program here where we're having LULAC youth. We're going into the high schools and working with the youth in the high schools to help prepare them for the challenges as they move forward. So we're very proud of Las Soñaditas, our very first all-girl youth council here in Milwaukee. And we will see you in New York for our national convention.
Una reestructuración del Distrito Escolar de Milwaukee ha establecido la integración de las escuelas preparatorias South Division y ALAS. Jesús Santos y Marisol Alvarado han estado a cargo de este proyecto y ellos conversan con nosotros sobre los planes que tienen. Jesús, Marisol, muchas gracias por estar con nosotros en Adelante. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación también. Jesús, hay una reestructuración en el sistema de las escuelas públicas de Milwaukee, MPS. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta unificación de las escuelas preparatorias de ALAS y de South Division? Sí, mira, déjame explicarte. Lo que ocurre es de que el distrito está tomando en consideración a todas las escuelas, pero específicamente está considerando las escuelas que han tenido bajo rendimiento académico. Uh-huh. Dentro de eso caímos nosotros como escuela. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto un programa a la Junta Directiva de las Escuelas Públicas, uh-huh, en el cual nos permita reestructurar a la escuela South Division con una unión con la escuela ALAS. Uh-huh. Nosotros pensamos reestructurar internamente para que la escuela se pueda mantener abierta y poder traer programas nuevos para los alumnos. Pero de nuevo, es una reestructuración interna que nos permite mantenernos abiertos por ahora mientras seguimos el proceso de implementación de la reestructuración de ALAS y South Division. ¿Qué va a significar, Marisol, esta unificación de las dos escuelas para ALAS, que va a ser un componente diferente, ¿verdad?, de otra dimensión, de otro tamaño, comparado con lo que es South Division, y que yo quiero pensar que trae el mayor número de niños con necesidades bilingües? Sí, la significación va a ser grande, uh-huh, especialmente para el programa bilingüe. Uh-huh. En la escuela de ALAS tenemos mayormente son estudiantes bilingüe. Uh-huh. Y el programa ha hecho muchos cambios positivos. Uh-huh. So, lo que está pasando en ALAS, vamos a poder llevarlo a la escuela de South Division. Uh-huh. También significa que a veces quizás vamos a perder algunos estudiantes, uh-huh, que no quieren la escuela grande. Uh-huh. Pero hablando con los padres, explicando que los maestros que están en la escuela de ALAS van a ir a la escuela de South Division para, uh-huh, ser parte del bilingüe, uh-huh, y posiblemente tener el programa bilingüe mejor del estado. Bien. Jesús, tú tienes una trayectoria muy importante en el sistema de las escuelas públicas. Tú mismo has sido un maestro de educación especial y has puesto tu marca en cada uno de los niveles que has conocido del sistema, y estás llegando a South Division con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento propio de lo que un maestro tiene que enfrentar en el salón de clases, y has podido entender las necesidades de los niños siendo tú latino, tú mismo latino. ¿Cuál es el plan que tú tienes proyectado que puede aliviar las necesidades de esta población estudiantil que va a estar constituida por las dos escuelas? Definitivamente, el plan que tenemos es un plan interno, como te mencioné anteriormente. Uh-huh. Es un plan que incluye traer tres programas nuevos, si, uh-huh, quieres, a South Division y ALAS. Uh-huh. Se está trabajando con las dos facultades, con ambas facultades. El primer programa que vamos a desarrollar es el que mencionó la señorita Alvarado, uh-huh, que es el programa bilingüe más grande a nivel escuela preparatoria en el estado de Wisconsin, uh-huh, con acceso a todo tipo de clases que sean de lo que en inglés llaman AP, o sea, clases avanzadas. Uh-huh. Las vamos a tener en todas las áreas de contenido, uh-huh, pero también vamos a tener a los maestros bilingües que puedan proveer a la ayuda para que esos niños puedan recibir crédito de estas clases, incluyendo crédito a nivel universitario. Así de que esos son los primeros dos. El último programa que vamos a traer para completar los tres, uh-huh, es un programa de biomedicina, uh-huh, en la escuela South Division. De nuevo, es un programa establecido nacionalmente por la Academia NAF, y nosotros lo que vamos a hacer es crear una visibilidad de carrera para los niños en cualquier área o rama
de la biomedicina. Por ejemplo, los niños van a tener que, los que estén en esa academia, van a tomar hasta 5 cursos, los cuales les pueden dar crédito, ya sea a nivel de una, de un colegio como lo puede ser MITC o una universidad como lo puede ser UWM. Cuando ellos salgan, de allí ellos pueden decidir qué tipo de carrera quieren. Ejemplos de carreras serían asistente de odontología, asistente de doctor, un asistente a una enfermera, una recepcionista de una farmacia, una recepcionista de una clínica. Todo este tipo de carreras son lo que vamos a traer con este programa de NAF. Pero de nuevo, son 3 programas que vamos a implementar. Son programas que tenemos una visión, pero de nuevo los estamos desarrollando con ambas facultades. Jesús, esto suena como un plan muy ambicioso que realmente llena un hueco de necesidades en la comunidad, ¿verdad? No solo de proveer personal bilingüe a una comunidad que no lo ha tenido en el área de salud, sino también de iniciar, ¿verdad?, una nueva etapa de los latinos impactando en un área donde hay un vacío muy grande. Marisol, sabemos que uno de los éxitos de ALAS, ese prestigio que adquirió, se debe a la participación activa de los maestros de la escuela. Háblanos de cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que tú visualizas que va a ocurrir con ellos ahora que estén integrados a esta nueva dualidad que incluye Saudi Vision. Sí, definitivamente. El éxito que ha tenido ALAS es por los maestros, porque vemos que ellos de verdad que están enfocados en el éxito de los estudiantes. Es no solo de los bilingües, pero ellos quieren que el programa bilingüe, you know, tenga éxito. ¿Y qué va a significar el año que viene? Esos maestros son líderes y ahorita mismo están trabajando con los maestros bilingües de la escuela de South Division, asegurándose que lo que ha trabajado en ALAS, también podemos añadirlo a la escuela de South Division. So, yo sé que la escuela de bilingüe, el programa bilingüe del año que viene va a tener éxito por la dedicación que los maestros líderes están en mi escuela. Muy bien. Jesús, ¿cuál es el involucramiento que está buscando este plan de ustedes para la comunidad? Sé que hay un plan para ofrecer servicios que van dirigidos a necesidades muy determinadas, muy definitivas que tiene la comunidad latina. Sí, es verdad. Otros 3 de los servicios que queremos incluir, ya tenemos uno de ellos, se llama el Centro de Padres. Los padres de las escuelas públicas de Milwaukee, si tienen algún tipo de trámite que hacer en relación a matrícula, grados, etcétera, quejas, ellos pueden venir a nuestra escuela. Allí vamos a tener ese centro. En este momento está, pero lo vamos a hacer más accesible de acuerdo a la reestructuración que tenemos en el edificio. Así de que ese sería uno. Otro de ellos va a ser, estamos trabajando con una agencia de la comunidad que va a traer servicios a nuestra escuela para los padres. Vamos a ofrecer durante el día clases de ciudadanía, clases de inglés como segundo idioma y también para los padres que quieran obtener una equivalencia a un diploma, lo pueden hacer, o sea, el GED. Pero aparte de eso, estamos trabajando con otra compañía, un buffet de abogados que hay posibilidades de traerlos a nuestra escuela para que ellos trabajen con los alumnos que califiquen para Defer Action. Queremos traerlo a nuestra escuela para que empiecen a trabajar con nuestros alumnos y de allí partan, porque hay muchos alumnos en nuestras escuelas, en ambas escuelas, ahora que los unamos, son inteligentísimos, tienen todo el futuro por delante. Desafortunadamente, no tienen ese papel que les da la posibilidad de continuar en la universidad. Y nosotros queremos proveer esos servicios para los que califican. Esos son algunos de los servicios. Además, tenemos una gran cantidad de servicios comunitarios a los mismos alumnos. Tenemos una clínica Aurora dentro de nuestra escuela. Tenemos un banco dentro de nuestra escuela, que también es otro de los servicios de la comunidad. Y así ver dónde está la necesidad y poder traer esa necesidad
para crear una escuela no solo que tenga alto rendimiento, pero a la misma vez que tenga los servicios y tenga la comunidad ahí dentro de la escuela. Pues esto suena como un plan fabuloso, Jesús, muy ambicioso, Marisol, y yo tengo totalmente la facilidad de decir que siento que hay una oportunidad muy grande para la comunidad que va a participar, los padres y los estudiantes que van a estar en estas dos escuelas uniéndose. ¿Habría alguna solicitud que tú quisieras de la comunidad, que tú quisieras hacer a nuestra audiencia, Jesús? ¿Algo que ustedes quisieran con lo que la comunidad pudiera colaborar para que se llevara a cabo este plan? Yo definitivamente me encantaría decirles de que les hago una invitación abierta. La escuela South Division, el edificio en sí, tiene una connotación negativa. Yo quiero borrar, con la ayuda de mi compañera y de todos los alumnos y los programas que vamos a traer, quiero borrar esa connotación, invitándolos a que vengan, a que vean lo que en realidad servimos, a que vean a los alumnos en acción, que nos vean a nosotros en acción y que empiecen a borrar esa connotación que a través de los años el edificio South Division ha tenido. No lo es, está cambiando y lo vamos a hacer mucho mejor. Qué gusto. Marisol, ¿algo que tú quisieras añadir? Sí, yo quisiera decirle a los padres que necesitamos la ayuda de ellos, que este cambio no solo puedes sé por parte de los maestros, de los directores, pero que ahora más que nunca tenemos una oportunidad grande que podemos mejorar la escuela de Alas para no solo los estudiantes, pero para toda la comunidad, que necesitamos que ellos se envuelvan en la educación de los estudiantes. Pues les agradezco muchísimo que hayan ustedes querido compartir este momento tan importante en la historia de Alas y de South Division. Les deseo el mejor de los éxitos y les pido que nos inviten a ser parte de este proceso que va a estar siendo llevado a cabo en esa institución. Jesús. Al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television canales 10.1 y 36.2 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VM 10.3 los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.